ficción son la misma cosa. El no creer en algo es igual a ser ignorante, o esperar ver algo para saber si existe o no. Creo que ha sido mi mayor conclusión desde que el sábado 11 de febrero del 2008. Son cosas que aprendí, como aprendí a caminar, a los golpes. Nos íbamos a juntar para pasar la noche de los enamorados. Terminamos siendo nosotros cuatro, pero bueno, íbamos a hacer más. Los otros como que no se prendieron, no sé por qué, qué sé yo. La idea había sido del negro. Sí, fue el negro. Sí, el negro nos había dicho que había ido una vez con sus primos allá en el campo y que decía que se escuchaban cosas raras, como voces, llantos, una cosa de locos. Y bueno, en medio de la noche saltamos con ir para allá a ver si realmente pasaba algo. Si veíamos a esos tales niños de los dulces. Sí, les decía el negro que había un lugar donde habían encontrado fosas comunes de niños que habían sido torturados, violados, asesinados. La verdad es que yo no había escuchado nunca de eso. Pero bueno, el negro siempre salió con esas historias. Está re bueno. ¿No sabés que viene así? Las historias del negro. Evo, contame, negro. Es posta, boludo. ¿Qué cosa? ¿Vos sabés que cuando viene así, llegan al lugar de los niños dulces? Yo no me acuerdo de nada, la verdad, porque me encontraron mis primos, yo estaba re en pedo ese día, no me acuerdo de mucho. ¿Vos sabés que se te empañan los vidrios así y dicen que se te aparecen huesitas, que se escuchan niños llorando, se escuchan como si estuvieran llamando a alguien, los nenes, ¿viste? Tía, mami, ¿vamos los niños los dulces? No sé, dice el negro que hay un lugar que hay fantasmas y niños de los dulces. Dale, seguramente te da miedo. Sí, boludo, me da un poco de miedo, pero vamos a algo porque no estoy aburriendo. ¿No era que íbamos al antro hoy? No, vamos ahora a comer los dulces los niños, dale. ¿No es lo que quieren? Ahí la fiesta que quiere que vea un chavo y se te coma con dulce y todo. ¡Ay! ¡Tú sos un idiota, Martín! ¡No, meme! Yo más que todo quería salir de joda ese día. Pero bueno, es como que en el momento me copó la idea de ir con Martín y los otros chicos al medio de la nada y bueno, nos fuimos. Creo que eran como las 11, no me acuerdo bien. Llevo la cámara por si aparece algo fantasmal, ¿qué decís, negro? Dale, boludo, así subimos, grabás y lo subimos al Facebook, se cagan de miedo estas dos, boludo. Bueno, dale, vamos, pero después nos vamos a algún otro lado porque yo no me quiero quedar sin hacer nada esta noche. La verdad, hubiese preferido ir al antro. Martín, prendeme la luz, que no veo nada. Che, Martín, hablando de Fernando, dejamos el Fernando acá. Qué boludo, negro. Pero vamos a estar mucho tiempo, ¿no? No, no sé, no tengo ni idea. ¿Miedo? No, más que miedo era curiosidad. Como dije antes, nunca había escuchado de ese mito ni de violaciones en ese lugar. Para mí era una forma de perder tiempo también. No soy asustarme fácil. Y el negro hablaba muchas boludeces acerca de historias y de cuentos. Y miedo, la verdad que lo único que tenía miedo es que nos pasara algo y que le pasara algo al auto. Cosas así, ¿viste? Y con enero se re prestaba para hablar chiladas. Era un cago de risa, la verdad. Yo encima soy re cagona, me como cualquiera. Por mucho tiempo dejé de visitar a mis abuelos porque me habían asustado una vez allá. Y era horrible porque cada vez que iba a dormir ahí tenía pesadillas y todo como que me sonaba raro. No sé. Bueno, aquí hemos llegado. Me estás filmando, ¿no? Sí, boludo. Esto era Nico Sutoy. Hemos llegado aquí al famoso lugar del mito de los niños de los dulces. Chicas, espero que tengan sus bombachas bien limpias porque esta... ¡Tenero! ¡Galá que tus amigos tienen los chicos los dulces! ¡Tres a la palmera porque me está quedando hambre, boludo! ¡Ah, yo también quiero filmar! ¿Pero tienes tu cámara? Sí, pero no la rompa. ¡No la voy a romper! ¿La usas? Sí, mira cómo la uso. A ver qué se ve por acá, por acá, por acá. ¿Qué estás buscando, nena? ¡Oh! Algo que busco hace mucho tiempo. ¡Ah, bueno! ¡Sí, buscando! ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué asqueroso! Y a mí me cuesta creer en fantasmas y esas cosas. Desde chico me la pasaba en las calles, en la oscuridad,
Y ahí llegamos como 40 minutos. La verdad que un embole total. Yo me quería ir a la mierda. Total silencio. Aburrimiento también total. Ya llevamos 40 minutos y pico y no he visto ni un solo dulce, ni un solo niño. Negro, tus historias son todas truchas. Sí, me quiero ir, Martín. Seguro que ustedes les asustaron a los fantasmas. Sus caras feas y horribles. Déjame salir que me voy a fumar un pucho. Dale, rápido. Me fumo un pucho y nos vamos a la costa, ¿eh? Dale. Dale. Este negro. Chicos, yo me quiero ir. Sí, encima no era que hoy íbamos al antro, ¿eh? Sí, yo también me quiero ir. Aparte acá estamos en medio de la nada, con el auto acá tirado. Solos. ¿Qué fue eso? Ay, no sé, chicos, pero me da miedo. Che, yo no escuché nada. No, chicos, vayamos. Me parece que no escuchaste esas risas. Debe ser Sergio, jodiendo el video, como siempre. Ay, no, chica. Sí, seguro que debe ser Sergio. No sé, pero vos llamalo y decirle que nos vamos. Ay, hijo. Ay. ¡Sergio! No está, solamente está haciendo una joda, en serio. Ay, Dios. ¿Pero no lo ves de ahí? Para. ¿Sergio? No, no está, no. Evo, esto, no, no me gusta nada, en serio. Evo, no me gusta, no, me quiero ir, en serio. Bueno, pará. Voy a buscarlo yo. Ay, no, nene, quédate, pará. Esperémoslo, ya va a venir. Hey, no, no, si voy a buscarlo. No, por favor, a mí me da miedo. A ver, dame, voy yo. Eo, vale, vale, que no me hagan ninguna joda porque vengo y los mato a los dos, no, en serio. Boluda, no, Eo, abrime, dale. A veces no me lo banco, lo Romy. ¡Sergio! ¡Sergio! ¿Dónde estás, boludo? ¡Salí! Eo. ¿Sergio? Dios. Ese fue el momento que más miedo tuve en mi vida. No, no puedo ni verlo en video. No creo en Dios y tampoco lo habían mencionado tantas veces, pero... No, no sé. ¿Eh? ¿El negro? ¿Dónde está el negro? Yo negro, pero escucho risa y cosas. Vámonos, por favor, me quedé. Chica, no. Hay que esperar al negro, pasa el negro. Es el negro que está jodiendo, chica. No, 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 en serio, el ruido venía de todas partes. Ay, no, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pará, no grites. No, pues, no te pongas así, no te pongas loca. Ay, Dios, chicos. Miren eso. Ay, no, 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 no. El negro tenía razón, chicos. No, la puta madre, me quiero ir de acá. Chica, no. Son ruidos de animales. El niño se puede dar empañado por el frío. No, no pasa nada. No. Negro. Negro, ¿somos vos? Martín, sí. Se nos dejó acá tirado. Por favor, vámonos. ¿Qué estás esperando? Dale. Ya, ya nos vamos, no. Chica. Ya nos vamos. ¡Vamos a escuchar acá! Me sudaron las manos y tuve miedo, pero no podía quedar mal delante de las chicas ni causarle más miedo a ellas. Pero miedo, sí, mucho miedo. La puta madre, quiero creer esta mierda. ¡La puta madre! ¡Dale, hace algo, por Dios!
Tuvimos un accidente. No, la verdad que no recuerdo qué pasó después. Aún mirando el video que quedó. No recuerdo nada. Solo sé que desperté en un hospital rodeada de mi familia. Gracias a Dios estamos vivos. Pero... ¿de Sergio? ¿Del negrito? No supimos nada más. Está desaparecido. Sufrimos unas heridas. Yo me quebré un brazo, pero... nada como el dolor de haber perdido a un amigo. Y eso que creíamos que nos había estado haciendo una joda de dejarnos tirados ahí. Y la curiosidad nos hizo daño. Pasaron las horas, los días. Se cumplió un año y todavía seguimos buscando a Sergio. ¿El mito? En el mundo de la realidad y la ficción son la misma cosa. El no creer en algo es igual a ser ignorante o esperar ver algo para saber si existe. Creo que ha sido mi mayor conclusión desde aquel sábado 11 de febrero de 2008. Son cosas que aprendí, como aprendí a caminar. A los golpes.